En la capital solo quedan 20 kioscos de prensa, 30 menos que los que había, por ejemplo, en los años 80. Muchos de sus dueños tienen edades próximas a la jubilación y temen no poder volver a renovar, pero el ayuntamiento quiere volver a licitar las concesiones. Los vendedores de prensa de Córdoba piden al ayuntamiento que prorrogue sus concesiones municipales por 25 años, como se ha hecho en otras ciudades con una moción en el Pleno Municipal. Proponen que se otorguen nuevas licencias solo a los que ya fueron cerrando en los últimos años. ¿Cuántas solicitudes ha habido para los 30 kioscos que hay cerrados? Cero, ¿no? Pues si nadie está interesado en un kiosco de prensa, difícilmente va a estar nadie interesado en estos que están abiertos. Dicen que los kioscos apenas son ya rentables, tienen una clientela reducida y con una edad media por encima de los 60 años, y plantearon incorporar nuevos servicios para renovarla. Sería conveniente abrir más el abanico de productos y de servicios que, que ofrecemos en los kioscos. Pero tienen conocimiento que el consistorio rechaza sus propuestas. Ha decidido ya que no, no, que no nos va a conceder lo que le pedimos y, y va a sacar la ordenanza, su ordenanza, no la nuestra, la va a sacar el mes que viene. Han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para que el ayuntamiento reconsidere su posición.